Aquí estamos con Estebano, jugador del Atlético de Pinto. Bueno, yo ya creo que te conozco bastante lo suficiente para decir. Eres uno de mis jugadores de esos que veía por la tele en Footer estos últimos años y decía, joder, yo quiero ver en directo a Turégano. Te he visto muchas veces en directo, pero es que no solo te puedo ver en directo, sino que te tengo ahora en la Preferente Grupo 2, que es mi grupo. Así que, Jaime, bienvenido a esta Preferente Grupo 2 y muchas gracias por elegir al final el Pinto y la Preferente Grupo 2, pues te puedo disfrutar toda la semana. Sí, bueno, pues nada, agradeceros a vosotros por todo el trabajo que hacéis, ¿no? Porque, bueno, el fútbol modesto se merece también una retransmisión, ¿no? Aquí al final pues vosotros poder dar la imagen del fútbol tan modesto, pues eso a nosotros también nos enorgullece, ¿no? Y bueno, pues al final el fútbol tiene estas cosas, un día estás arriba, por cosas de la vida y del trabajo pues te tienes que bajar de categoría y bueno, lo importante es seguir disfrutando este año aquí en este grupo, que ya lo conozco y nada, hacer un buen año. Con las Rozas creo que conseguiste un ascenso, con el Móstoles el año pasado otro ascenso. Me imagino que vienes aquí con el objetivo de devolver al Atlético Pinto a la tercera red. Sí, bueno, la verdad es que le he cogido gusto a eso de ascender, ¿no? En los últimos años han sido unos años de éxitos para mí a lo nivel personal y grupal. Y por supuesto deseo y espero conseguir que el Pinto vuelva a la categoría a la que mínimo se merece, ¿no? Te preguntaba cuando salías del partido que cuánto llevabas sin jugar un partido por la lesión que sufriste el año pasado y al final creo que me has dicho que era abril la fecha en la que jugabas tu último partido. Yo te he visto físicamente muy bien como para estar como puedes, por así decirlo, con el trabajo, que es que te impide mucho en el fútbol. Sí, bueno, al final fue un año muy, muy duro para mí a nivel personal, muchas lesiones. Trabajando de trabajo con el COVID se hizo más duro y bueno, repercutió a nivel física y mentalmente y bueno, la verdad es que también un año muy, pues con muy mala suerte de lesiones y desde abril creo que no lleva sin disfrutar un partido oficial, con muchas ganas, la verdad agradecer al cuerpo técnico pues la oportunidad que me ha dado de estar aquí en un grupo y volver sobre todo a sentir esa sensación de competir y sobre todo en el equipo de mi pueblo donde debuté y nada, pues ojalá traer muchos éxitos este año y sobre todo recuperar la ilusión. Hablando del partido, cuando expulsan a Torrero, me imagino en el minuto 45 entréis en el vestuario, había sido, yo creo, me imagino que habéis llegado a ese vestuario con un poco plof, por así decirlo, un poco decaídos, porque quedaban 45 minutos y era muy difícil que sacaseis los tres puntos. Sí, bueno, la verdad es que estamos haciendo una primera parte enmarcable, ¿no? Yo creo que le hemos generado bastantes ocasiones, es verdad que nos ha faltado más finura en los últimos metros, ¿no? Pero bueno, sí que la expulsión nos condiciona muchísimo, cuando mejor estábamos el equipo. Al final es lo que tiene el fútbol, no te puedes pistar ni un solo momento. Este equipo tiene mucho vestuario, mucho fondo de armario y sobre todo unos guerreros que se dejan el alma y bueno, al final hemos podido sacar los tres puntos con uno menos, no lo hemos perdido de cara al partido con un muy buen equipo como es el Arganda y nada, lo importante era sumar los tres puntos, portería cero y ya por el siguiente. Has hablado de grupo varias veces en la entrevista. Yo he visto a Agustín y a Torrero ahí fuera del campo, que estaban sufriendo todavía más que vosotros dentro. Sí, a ver, al final ellos son jugadores talismán en este equipo. Nos transmiten muchísimo, ya no solo por la experiencia que tienen, sino también por cómo son como personas dentro del vestuario. Y al final, pues si no pueden estar aportando dentro del campo, siempre todo el equipo desde fuera pues intenta poner su granito de arena. Bueno, pues muchísimas gracias, Jaime. Muchísima suerte en esta temporada. Y nada, yo te tengo puesto, pues, no sé si sabes que hago una sección de Conociendo A, y yo desde que pasó todo lo de la pandemia, te tengo marcado, así que este año ya te diré algún día que te pueda entrevistar, que pueda ir a Pinto a entrevistarte y a sacar pues la labor que haces, que no solo te tengo que agradecer lo que haces en el fútbol, sino lo que haces también en tu trabajo. Pues muchísimas gracias y cuando quieras. Gracias. Pues nada, tío. Muchas gracias.